amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aviario Tony G, vuestro canal de jilgueros. Hoy vamos a ver que en un aviario no todo es de color de rosa, no es juntar a una pareja de jilgueros y que estos empiecen a criar a la primera y rápidamente, sino que vamos a ver lo que es la realidad de un aviario y las situaciones que nos podemos encontrar dentro de una temporada de cría. Una de las cosas que nos puede pasar es que aunque las jilgueras pongan huevos, pues estas no acaben incubándolos. Si recordáis, esta es Lora. Ella había puesto los dos primeros huevos fuera del nido. En cambio, el tercero y el cuarto sí que los puso dentro del nido. Pero no los puso echada ella dentro del nido, sino que los ponía desde el borde. El día anterior había puesto el tercer huevo y hoy, día 7, estaba poniendo su cuarto huevo, pero también desde el borde del nido. Veis que aquí está haciendo el esfuerzo como para poder echarlo por la cloaca. Tiene el pico abierto y las alas también abiertas, como cogiendo fuerza y jadeando para poder expulsar el huevo por la cloaca. Pero bueno, como os digo, ella no lo estaba poniendo echada en el nido. Aquí vamos a ver una imagen más en primer detalle. Y lo que acabó sucediendo es que pudimos salvar estos dos últimos huevos, pero Lora no empezó luego a incubar. Una vez que acabó de ponerlos, ella no se echó en el nido en ningún momento. En este caso, y como no teníamos ninguna otra hembra que estuviera poniendo al mismo tiempo, lo que hicimos fue pasarle los huevos a un compañero. Ahora vamos con el caso de Sendra. Este es un caso más o menos parecido al anterior. Sendra puso dos huevos fuera del nido y el tercero y el cuarto sí que los puso dentro. Veis, aquí está poniendo su cuarto huevo, aunque ahora en el nido solamente vais a ver dos, porque como os dije, los dos primeros los había puesto fuera del nido. Veis, aquí está en pleno esfuerzo poniendo su cuarto huevo. Veis que tiene así la respiración un poco agitada y está moviendo un poco las alas y tiene el pico abierto. Pues eso, está aquí poniendo el cuarto huevo, que bueno, como mínimo lo estaba poniendo dentro del nido. Ahora vais a ver que ella sale del nido una vez que ha puesto el huevo y veis, tiene el huevo de plástico del día anterior más este que acaba de poner ahora. Como los dos últimos huevos los había puesto dentro del nido, yo aún tenía la esperanza que aunque había sido una puesta irregular, pues ella acabara echándose. Pero veis, esa noche ella no se echó en el nido. Ya era el cuarto huevo que ponía y a ella no le entraba la fiebre por incubarlos. Aún y así, el día siguiente puso un quinto huevo, pero esta vez también fuera del nido, y ella tampoco se echó a incubarlos. ¿Veis? Se quedaba en el nido, pero en el borde, no los incubaba. Aún y así, aguardamos dos noches más, dejándole los huevos de plástico en el nido, para ver si ella acababa echándose. Pero que va, no hubo forma. Esta hembra también había hecho una puesta irregular y no le entró la fiebre por incubar sus huevos. Al mismo tiempo que Sendra hizo esa puesta tan rara, Bonita, que es otra de las hembras que tengo en el aviario, también se puso a poner huevos. Esta es Bonita el día que ponía su cuarto huevo. Con lo cual, en este caso, sí que iban a coincidir dos hembras poniendo huevos a la vez. Y ya que Sendra no quiso incubar sus huevos, pues teníamos la esperanza de que Bonita sí que incubara los suyos y le pudiéramos pasar los dos huevos de Sendra a esta hembra. Como os digo, ella en este momento estaba poniendo el cuarto huevo. Ahora vamos a ver desde la cámara superior cómo está haciendo el esfuerzo para poner su huevo. Si os fijáis, por la zona de la cloaca se ven como una especie de contracciones. Y bueno, ya os digo, la esperanza es que esta hembra, una vez que acabara de poner su puesta, pues incubara los huevos y pudiéramos pasarle los dos huevos de Sendra, que era la hembra anterior que hemos visto y que no ha querido incubarlos. Bonita es una hembra que tiene 3 años. El primer año no hizo absolutamente nada. El segundo sí que incubó sus huevos, pero estos no estaban pisados. Y este tercer año, que le hemos cambiado el macho, pues desde un primer momento se le ve muy aplicada en la cría. Ahora la vais a ver, es el día 14, ella acaba de poner su cuarto huevo y ya veréis que tiene los 3 anteriores de plástico que se los habíamos ido sustituyendo, más el cuarto huevo que acababa de poner hoy, que es este que se ve más en la parte de abajo, en la parte inferior, el cuarto huevo auténtico que acababa de poner hoy, como os decía. Bonita, a diferencia de las otras hembras, sí que a partir del tercer o cuarto huevo
ya se quedó por las noches durmiendo en el nido y durante el día empezó a incubar regularmente sus huevos. Si veis, aquí llega Prim, el macho, que también está mucho por ella y cada 2x3 pues le está trayendo comida, alimentándola para que ella se sienta segura y se sienta mimada y protegida y no se levante del nido. Bonita, ahora vais a ver, al día siguiente incluso puso su quinto huevo. ¿Veis? Aquí está en pleno esfuerzo para poner el quinto huevo. Lo único que pasó es que al ir a colocarle los 4 huevos auténticos que le habíamos ido separando porque le habíamos puesto de plástico, pues nos dimos cuenta que uno estaba un poco roto, un poco picado. Supongo que ella, sin querer o con la uña o en algún movimiento, pues uno de ellos se había roto un poco. De esta forma, lo que hicimos es dejarle los 4 huevos auténticos, sus 4 huevos que había puesto, y además le colocamos los 2 huevos de Sendra que habíamos podido salvar y que aquella hembra no quiso incubar. Ahora, si veis, Bonita ya está incubando los huevos. Vais a ver que ahora sale del nido y, como veréis, tiene ni más ni menos que media docena de huevos. Los 4 suyos más los 2 de Sendra. Si os fijáis en detalle, vais a ver que 2 de los huevos están marcados. ¿Veis? Son los 2 que están en la parte más de la derecha, que tienen unas marcas de color negro. De esta manera, Bonita ha quedado de madre adoptiva de los huevos de Sendra, pero va a ser la única forma para poder comprobar si los huevos de ambas jilgueras están pisados. Ahora, si veis, la hembra regresa al nido y, aunque está lleno de huevos, pues ella no tiene ningún problema para echarse y continuar con la incubación. En caso de que todos los huevos estuvieran pisados y tuviéramos la suerte de que todos eclosionaran, pues tendríamos que ver si el macho también se implica en la cría de los pichones, porque sería un trabajo excesivo para la hembra sacar ella sola adelante 6 pollitos. Pero si veis, aquí el macho en principio se le ve bastante implicado, igual que le está dando de comer en este momento a la hembra, pues puede ser que también él se implique en la cría y entre los dos pudieran sacar los 6 pichones adelante. Pero bueno, antes de eso habría que ver que todos los huevos estuvieran pisados y que, por ejemplo, ninguno llegara a abortar. De momento, aquí está Bonita. Veis, justo ahora se ve claramente los 2 huevos de en medio, que son los que están marcados, y son los 2 huevos de Sendra que Bonita está incubando. Por lo pronto, la hembra, que está muy aplicada, ya lleva 4 días incubando los huevos, y en un par de días más vamos a comprobar si están pisados. Como veis, la cría de jilgueros en pureza no es nada fácil, al contrario, siempre suelen salir complicaciones, pero bueno, hay que ir afrontándolas de la mejor manera posible. Hoy, día 20 de mayo, después de que Bonita lleve 6 días incubando los huevos, vamos a ver si estos están fecundados. Vamos a coger primeramente los 2 huevos que no son suyos, los de Sendra, que teníamos marcados con un punto. ¿Veis? El primer huevo está pisado. Tengo que deciros que no se ve muy bien a través del móvil, pero en directo se ve mucho mejor. Aunque, si os fijáis, se ve el embrión dentro que se está moviendo. Ahora, en otro huevo se verá un poco mejor. Vamos a coger el segundo también de Sendra y vemos que también está pisado. Ha habido un momento al principio de colocarlo que se ha visto el embrión moverse. Ya os digo que aquí en la cámara no se ve tan claro como yo lo veía en directo. En directo se veían los huevos mucho más oscuros. Ahora vamos a coger el tercer huevo, que este ya es el primero suyo, el primero de Bonita, y vemos que también está pisado. Aquí sí que se ve perfectamente el embrión cómo se mueve dentro. Vamos a por el cuarto huevo, también de Bonita, a ver qué tal. ¿Veis? Este también está pisado. Ya os digo, aquí en cámara no se ve tan claro como lo estaba viendo yo en directo. Ahora prestad mucha atención porque este huevo que vamos a coger está rajado. Si os fijáis, tiene una raja. No sé si he sido yo al cogerlos, al manipularlos, o de la misma presión que tenían los huevos al haber 6 en el nido, que la hembra lo haya podido romper. Ahora lo vais a ver con más claridad. Es el último huevo que hemos dejado en el paño. ¿Veis? El sexto huevo también estaba pisado y este que acabamos de dejar antes, si os fijáis bien, tiene una pequeña raja en lo que es el huevo. Bueno, pues los 6 huevos estaban pisados, lo único que uno de ellos pues se ha roto, se ha estropeado. De todas formas, iba a ser muy difícil que la pareja sacara los 6 pichones adelante. Bueno, con esta imagen de tranquilidad de Bonita incubando los 5 huevos,
los tres suyos y los dos de Sendra, vamos a ir despidiendo el vídeo. Una cosa que quiero decir es que no tengo claro cómo identificar los pollitos en caso de que nazcan los cinco, cómo saber cuáles son los dos de Sendra y los tres de Bonita. Si alguien me puede dar alguna idea, que me lo deje en comentarios. Bueno amigos, aunque este ha sido un vídeo lleno de problemas y complicaciones, pero que refleja la realidad de lo que sucede en un aviario, espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo!